Pero hay más. Entre quienes le otorgó una licencia a Álvaro Uribe en esas épocas de la aeronáutica está el señor Luis Carlos Molina Yepes. El 27 de junio de 1980, el entonces director de la aeronáutica concedió licencia de operaciones a una aeronave. Allí figura la matrícula HK-2487, aeronave que fue vendida a Luis Carlos Molina Yepes en el año 1981 y que la Dirección Nacional de Fiscalías le aplicó extinción de dominio el 16 de marzo de 2006. Bueno, eso puede sonar todo como un hecho banal y trivial, pero ¿quién es el señor Luis Carlos Molina? Bueno, Luis Carlos Molina es el banquero de Pablo Escobar. Es del círculo, del núcleo central del cartel de Medellín. Pero además de eso, como si fuera poco, y está hoy en las páginas del Espectador, el señor Luis Carlos Molina compartió junta directiva con la empresa Con Firmeza en el año 83 con Álvaro Uribe Vélez. Aquí está la Cámara de Comercio a disposición de ustedes. En ese año, en el año 83, Álvaro Uribe participó en la misma junta directiva de una empresa que probablemente era fachada del cartel de Medellín. Y participó, ni más ni menos, que con la persona que fue condenada por el asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano. Es decir, estamos ante una relación comercial entre Álvaro Uribe y el cartel de Medellín, ni más ni menos. Señor senador, permítame, presidente, voy a hacer una declaración pública de haber faltado al orden de acuerdo a la disposición de la Comisión de Ética. Continúe con el uso de la palabra. De esa misma empresa hacía parte el señor Carlos Alberto Gaviria Vélez, hermano del senador José Obdulio Gaviria. Vamos a ver quién tiene que ocultar aquí, doctor José Obdulio. Porque el señor Carlos Alberto Gaviria tenía tratos con la gente que asesinó al director del Espectador, a Guillermo Cano, por decir la verdad, por atreverse a decir cosas como las que estoy diciendo yo aquí. Ese fue el destino que corrió Guillermo Cano. Y por último, de las que quiero mostrar, porque hay muchas otras que ustedes pueden encontrar de estas licencias en la presentación que estoy haciendo, está la licencia al piloto favorito de Pablo Escobar, al señor Álvaro Suárez Granados. En la parte de abajo de la siguiente diapositiva, por favor. Dicen que esa diapositiva ha tenido problemas. Bueno, está ubicada la licencia. El señor Suárez Granados fue el piloto de Escobar. Tenía el alias de Coco porque llevaba mucha cocaína a México. Pero después pasó a ser piloto de los Rodríguez Orejuela y continuó su exitosa carrera narcotraficante en el cartel del Norte del Valle, hasta que fundó su propia empresa de narcotráfico, es decir, toda una figura del narcotráfico.